Cerca de una treintena de alumnos participan en el curso de verano Constitución, Laicidad y Ciudadanía, que se ha desarrollado en el Salón de Actos del edificio Melchor de Macanaz durante los días 6 y 7 de julio, con el objetivo final de reflexionar sobre la laicidad y el poder ejercido por la Iglesia Católica en España. El curso ha sido inaugurado por el vicerrector de Transferencia y Relaciones con Empresas, Pedro Carrión, acompañado por el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, y el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y director del seminario, Nicolás García Rivas.